Agencia Córdoba Deportes informa. Los clubes de toda la provincia están siendo beneficiados con el programa Nos Vemos en el Club del gobierno de la provincia de Córdoba, que afectó más de 37 millones de pesos en dos cuotas y hasta el momento ha llegado a 218 clubes de toda la provincia. Seguimos sumando para el deporte. Cuellitos multifunción Easy, personalizados. Estaremos en El Pinto. Búscanos por Facebook. Cuellitos multifunción Easy. En el marco de un festival de cine con cortos de ciclismo de montaña, realizado en el Centro Cultural Córdoba, la marca Special Lights realizó un chequeo, un test de bicicletas. La actividad tuvo buena acogida y los visitantes al festival se subieron unos minutos a las bicicletas. Efectuaron un recorrido por el Parque Sarmiento, en donde el encargado de brindar los detalles de cada una de estas máquinas fue nuestro conocido Pablo Cingolani, quien en el lugar respondía las inquietudes de los ciclistas. Special Lights, presente en Córdoba, demostrando que tiene un sitial de privilegio entre la preferencia del público y del consumidor de bicicletas de montaña. En la continuidad, uno de los pocos argentinos que ganaron en el competitivo circuito europeo de ciclismo profesional, Martín Garrido. Martín, en aquella primera victoria de la Vuelta de Galicia, en esa etapa, ¿eras consciente que fue la primera vez que un ciclista argentino ganaba una competencia profesional europea? La verdad que en el momento no tenía noción de lo que podía llegar a ser eso históricamente. Pero después, cuando sí tuve conciencia, la verdad que fue algo, bueno, realmente histórico y muy difícil de conseguir por mucho trabajo previo y de años atrás. Y bueno, la verdad que un orgullo para mí poder tener eso, ¿no? ¿Cómo hay que hacer para estar 10 años compitiendo en lo más elevado del ciclismo mundial? La verdad que es muy difícil llegar y también es muy difícil mantenerse, ¿no? En un nivel sumamente exigente, muy alto, donde bueno, la gente vive de eso y la verdad que es muy competitivo los equipos, todos queremos ganar, todos queremos ser los mejores. La verdad que no es fácil. Por supuesto, muchas han pasado durante ese tiempo muchísimas cosas, ¿no? De quedarte sin equipo, retomar, caídas muy graves, cosas que por ahí no se suelen ver. Por ahí el público solo ve las victorias o nos ve ganando y por detrás de eso hay muchas cosas, ¿no?, que por ahí no conocemos. Estar lejos en un país que sos extranjero, bueno, pasar mil y cosas que después, por supuesto, llega la victoria y tiene su sabor reconfortante después de todo lo pasado. Si tuviéramos que hacer un análisis retrospectivo, ¿dónde te sentiste más cómodo? ¿En España? ¿En Portugal? En los dos países la verdad que me han adoptado muy bien. La verdad que España es mi segundo país y son 15 años que estuve viviendo allí. Me siento muy cómodo, me muevo muy bien allí. Tengo ahora a mi hija allá en España. Y la verdad que bueno, que
soy muy reconocido allá, que eso por ahí cada vez que voy, por ahí la gente todavía se acuerda de las cosas que he hecho en España. Eso también es muy gratificante. Igual pasa con Portugal, porque mis últimos años de profesional fueron en Portugal. Y bueno, todavía sentir que la gente se acuerde cuando voy, que de las cosas que he ganado, de lo que he hecho, la verdad que es muy, muy bonito. Y de tu paso por la selección argentina como entrenador, ¿qué recuerdo grato te queda? Una hermosa etapa, la verdad que me gustó muchísimo a poder aplicar un poco el concepto de la forma de trabajo de Europa, ¿no? En la formación de equipos y de gente. Y fue, el principal objetivo era brindar la oportunidad que yo no tuve en su momento, que me la tuve que buscar, a buscarme la vida solo con la bici y una mochila, viajar y buscar darle toda esa oportunidad a gente joven de que pueda llegar a ser profesional. Y la verdad que bueno, tuvimos muchos meses en España, muchos meses en Italia compitiendo. Y bueno, lo bueno que de toda esa gente algunos han quedado, que lo mejor que nos pueda pasar al ciclismo argentino es tener la mayor cantidad de profesionales posible, ¿no? Bicicletas Enrique sigue presentando los productos que el mercado exige. Hoy repasamos la Vintage Damas, la bici que ellas desean. Hola amigos de Entre Pedales, hoy les presentamos de la mano de Enrique un nuevo modelo, el modelo Vintage, que es un modelo pensado en las damas de la casa. Todo lo que posee esta bicicleta está basado en el confort y en la estética para salir a pasear o bien trasladarse con cierto glamour. Posee guardabarros metálicos, los pedales, como el asiento, como los puños. Estamos dentro de un estilo retro, todo con un acabado como se solía utilizar en aquellas épocas. Termina de adornar la bicicleta con un canasto hecho en mimbre, artesanal, y los componentes principales son con materiales actuales, como es la llanta de aluminio o los frenos en el mismo material. Es decir, combinamos todo lo que es retro con materiales nuevos. Por último, podemos rescatar que esta bicicleta viene en tres colores: en verde agua, en marfil y en negro brillante. Soy Pablo Cingolani y lo invito a ver Entre Pedales.